Ahora en esta ocasión lo que voy a hacer son unos chiles rellenos de queso. Primero lo que tengo que hacer es pasarlos en la lumbre para poderles quitar el cuerito de encima. Y ahorita les enseño lo demás. Miren, aquí ya terminé de asar los chiles. Están bien grandecitos, ¿eh? Y también hace tres chiles jalapeños. También les tengo que sacar la semilla para ponerlos a empanizar, para que quede más bueno el caldito que le voy a poner. Y ahorita lo que voy a hacer es ponerlos en una bolsa para poderles quitar todo el cuero este. Ahora lo que voy a hacer es ponerlos en una bolsa de plástico para que esté más fácil para poderles quitar el cuero. Y lo voy a dejar un ratito ahí, como unos 4 minutos más o menos. Y ya después les quito el cuerito y ya los voy a comenzar a rellenar. Y ahí los dejo un ratito. Miren cómo queda. Quedan así. Así lo voy a dejar, ¿eh? Miren, ya terminé de limpiar los chiles, de quitarle todo el cuerito. Miren cómo queda. Ahora lo que voy a hacer es cortarles aquí en medio para poder sacar la semilla. Así. Yo lo que hago es que con una cuchara, miren, se lo saco. Es más fácil. Para que no se abra el chile de otra parte. Porque nada más tiene que tener una cortada aquí para ponerle el queso. Y miren. Quedan así de limpios, miren. Ahora lo que voy a hacer es batir los huevos para rellenar los chiles. Mira, aquí yo puse 12 huevos. Ahorita lo que voy a hacer es echar la clara aquí en la batidora. Y ya que esté bien batido eso, le voy a poner la yema y lo demás que lleva. Ahora lo que voy a hacer es ponerlos a batir. Ahora ya están listas las claras de huevo. Y ahorita lo que voy a hacer es la voy a apagar tantito para ponerle los demás ingredientes. Para poder abrir esto. Ahí está apagada y aquí la abrimos. Y ahorita lo que voy a hacer es levantarla tantito. Aquí le voy a echar las yemas de huevo para batirlo otra vez. También le voy a poner 2 cucharadas de harina. Miren, de esta harina fue la que compré. Es harina para tortilla. Va una y aquí van 2. También le voy a poner 1 cucharada de maicena. Yo compré de esta maicena. Esto lleva nomás 1 cucharada. Aquí está. También le voy a poner media cucharada de sal. Yo le voy a poner de esta sal, miren. Nomás media cucharada, ¿eh? Así. Esto es para que se pegue bien el huevo con el chile y no se le caiga cuando lo estemos friendo. Ahorita lo que voy a hacer es volver a prender la máquina, la batidora. Esto lo comienzo así despacito. Ya después le voy dando más, un poquito más de velocidad para que quede bien batido, ¿eh? Ahora el huevo ya está listo, miren. Ahora lo que voy a hacer es sacarlo de acá. Con este mismo molde lo voy a ir metiendo ahí los chiles. Es más fácil y es muy, muy, muy cómodo. Ahora lo que voy a hacer es poner el queso a los chiles. Yo compré de este queso. Le pueden poner, también hay un queso que se llama Oaxaca. Es muy bueno. Y también el queso fresco. A mí me gusta ponerle de este queso. Y luego aquí en la cortada que le hice, lo que hago es ponerle un palillito de esto. Para que no se los caiga el queso a la hora de ponerlo en el sartén. Miren cómo queda con el palillo. Así. También se le puede poner cruzado, pero tendría que poner unos 2. Y así no, nomás 1 le pongo. Y ya después le saco el palillito ya cuando están cocidos. Esto nomás para que queden bien los chiles con el queso. Aquí ya les puse el queso adentro los chiles. Y lo que voy a hacer es pasarlos en la harina. Esto es para que se le pegue bien el huevo. Y ya después lo pasamos. Y ya cuando tiene la harina ya lo pasamos aquí en el huevo que preparamos.
Aquí tengo el sartén ya con el aceite caliente. Ahora lo que vamos a hacer es poner los huevos así. De uno en uno, porque el sartén está muy chiquito, no quiero poner otro más ahí. Aquí en la licuadora voy a hacer la salsita que le voy a poner a los chiles. Le voy a poner un vaso y medio de agua. Y medio vaso más. Y le voy a poner dos chiles de este, chipotle, para licuarlo. Y también le voy a poner unas 6 cucharadas de, este es crema queso. Casi toda la crema creo que le voy a poner. Y ahora lo que voy a hacer es licuarlo. También le voy a poner una cucharada de sazonador de pollo. Aquí en la licuadora para poderlo licuar. Aquí tengo la cacerola ya, mire, con un poquito, nomás le puse una cucharada de aceite para poder guisar la salsa que hice con el chipotle y la crema. Miren cómo quedó la salsita. Ahí vamos a poner los chiles, ¿eh? Miren, la salsa que preparé ya está hirviendo, miren. Miren cómo se mira. Aquí es donde tengo que poner los chiles. Y ahora lo que voy a hacer es colocar los chiles aquí y tirarle la salsita más encima, por si no lo cubre. No les enseñé cómo quedaron los chiles, pero miren cómo quedaron. Miren, muy envuelto, y es por la harina, ¿eh? Se pega muy bien el huevo. Y esos fueron los 3 jalapeños que puse, miren. Lo tiene que cubrir muy bien. Estos chiles, no les dije qué chiles eran, son chiles poblanos, ¿eh? Así los encuentran en la tienda. Y también la crema que puse para hacer la salsa es crema queso. Lo único que hice fue ponerle el chipotle y licuarlo y ponerle sazonador. Ya mis chiles rellenos ya están, miren cómo quedaron. Miren la salsita cómo quedó. Esta fue la crema que le puse, miren. Queda muy buena con el chile, el chipotle que les dije. Y espero lo preparen y que les guste. Miren, este es un chile jalapeño. Miren cómo me quedó el plato. Lo voy a combinar con arroz, un arroz blanco que hice. Y queda muy bueno, la salsita quedó perfecta, ¿eh? No le ponga mucha sal porque les va a quedar salado. Es muy poquita la sal. Que yo les enseñé cómo la sal que se les pone. Y nomás una cucharada de sazonador. Y es todo lo que lleva. Porque miren la crema cómo se mira. Y estos fueron mis chiles rellenos. Y espero les haya gustado. Y suscríbanse a mi canal. Y los vemos hasta la próxima, ¿eh? Bye.